Venezuela, el país que un día fue el más rico de toda Latinoamérica, hoy es el origen de la peor crisis migratoria en la región. Cada persona que abandona su hogar deja atrás un pedazo de sí. Aquello más preciado, memorias, familia, lo poco que han podido construir. Pero la Venezuela que extraño es la gente, o sea, es mi gente. Yo por lo menos pues me dejé una parte de mi corazón allá porque dejé mis tres hijos, mi esposa. Si la única forma de poder crecer, de poder estar bien con tu familia, de tener las necesidades básicas que todo ser humano debe tener, es salir del país, pues está siendo forzado. Hoy en nuestro viaje emprendemos una serie especial titulada Caminantes al borde de las migraciones, donde escucharemos historias de personas como tú y como yo, que han dejado su país atrás en busca de sueños, oportunidades y el prospecto de la vida digna que la corrupción, el autoritarismo y la crisis en Venezuela le han negado. Acompáñanos, que el viaje en el taxi acaba de comenzar. Bienvenidos al Taxi, un podcast de democracia abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy. Un espacio de análisis político y social donde queremos unir las voces a nivel global para promover el pensamiento libre. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el día de hoy. La corrupción y el autoritarismo han condenado a lo que fue en su momento una potencia petrolera y una economía de primera en Latinoamérica, y lo han convertido en el punto de partida de 6 millones de personas que han sido empujadas a migrar fuera del país. En ocasiones escuchamos estas cifras: tantos millones desplazados, miles viviendo en las calles, cientos en tal refugio y demás, y podemos perder de perspectiva que estos 6 millones de migrantes son 6 millones de historias, 6 millones de sueños y millones de familias para siempre trastocadas. En los próximos episodios de Nuestro Taxi, junto a Juanita Rico, reportera de Democracia Abierta, te presentaré varias historias de personas a quienes la crisis migratoria en Venezuela les ha cambiado la vida, para que camines en sus zapatos y puedas escuchar de primera mano las historias de vida que existen en el camino. Esto es Caminantes al borde de las migraciones en el Taxi de Democracia Abierta. Hoy vamos a conocer la historia de una joven venezolana de Maracaibo, cuyos sueños la llevaron a irse del país que la vio nacer y convertirse en una profesional en busca de un futuro y una vida digna. Mi nombre es Maybelis Ávila Barona, Venezuela, soy venezolana y tengo la nacionalidad colombiana. Tengo 34 años, soy periodista de profesión también. Maybelis es hija de padres colombianos, que en su momento emigraron de Colombia a Venezuela. Siendo la menor de 6 hermanos, describe haber sido la consentida en su casa. Su padre se dedicaba a la albañilería y le iba muy bien en esa labor, con grandes proyectos de construcción y obras. Con eso sustentaba a su familia y el pan nunca faltaba en la mesa. Y bueno, así fue, o sea, fue una infancia tranquila, con muchos regalos, pues todo lo necesario para vivir, para ser feliz. Fui muy feliz en mi infancia, o sea, no tuve como, ay, que no sé, necesidades extremas, no. Fui muy feliz en mi infancia. Mis papás y mis hermanos se encargaron de eso, pues de que así fuera. La victoria de Chávez en el 98 marcó el momento en que Venezuela dejó de ser el país en el que ella se había criado. La familia de Maybelis, que habían tenido experiencias con este tipo de cambios políticos en Colombia, se podían imaginar lo que se avecinaba con la victoria de Chávez. Y su padre, que a pesar de tener una formación académica corta, siempre le enseñó a leer y a pensar críticamente. Y desde el 98, que, o sea, mi papá lo dijo, mi papá, yo a veces digo, bueno, ya él sabía lo que iba a pasar, porque mi papá dijo, militar no puede gobernar. Y fue como que listo, ganó y lo que se viene para Venezuela va a ser fuerte. En el 2002 sucede lo del paro petrolero en Venezuela, que duró, o sea, lo que fue 2002, diciembre y 2003. En abril del 2003 es que pasa todo el tema del golpe,
de que a Chávez lo retiran, o sea, lo quitan del poder, él entrega el poder, pero luego pues vuelve. Y donde empezó entonces ya luego, cuando vuelve Chávez al poder nuevamente en el 2003, empieza todo el tema de las expropiaciones, o sea, ya fue como más radical, a botar gente, a expropiar empresas. Entonces, en mi casa siempre nos mantuvimos como firmes en nuestra ideología. En épocas de elecciones, en mi casa era la bandera en la calle, en el frente, y no nos importaba que el resto de los vecinos fuesen chavistas o del partido contrario, y nos decían, ay, que allí viven, y no nos importaba. O sea, claro, no era tampoco como eran vecinos de toda la vida, era como un mamar gallo, pero no era algo tan serio, o sea, de que, ay, los vamos a... no. Sin embargo, habían otros líderes del barrio que sí, como que llegaban los beneficios, y entonces a nosotros o nos dejaban de último o simplemente no nos daban nada. Y mi mamá, a mí no me importa eso, porque yo no vivo de las migajas que nos va a dar el gobierno. Entonces ya del 2002 para acá fue que empezó como toda la situación fuerte. Ya desde los 12 años, Maibelis tenía conciencia de lo que estaba pasando en el país. En el 2003, el gobierno despidió a más de 18.000 empleados de PDVSA, la compañía petrolera del estado, y sustituyó al 40% de la fuerza laboral de la compañía, muchos de los cuales eran empleados de carrera y expertos en la materia, por empleados leales a Chávez. A esto le siguieron expropiaciones de empresas privadas en los diferentes sectores de la industria, tanto agrícola como telecomunicaciones, materia prima, tecnología e incluso los medios de comunicación. Se dio el cierre de Radio Caracas Televisión, que también fue, o sea, un medio de un canal de televisión muy importante en Venezuela, de más de 50 años al aire, y por simplemente pensar distinto o por denunciar todas estas situaciones que estaban pasando, lo cerraron. Y yo dije, o sea, si yo que estoy estudiando comunicación social, todavía no me he graduado y ya están cerrando medios, que va a ser de mi futuro como profesional. La crisis económica en el país siguió empeorando, y en el 2015 la crisis llevó al papá de Maibelis a regresar a Colombia a hacer trabajos de construcción para un familiar, en un intento para poder traer nuevamente el sustento al hogar. Nos quedamos solitas en la casa, mi mamá, mis hermanas y yo, y uno de mis hermanos. Entonces ya... o sea, fue duro, fue muy duro. Ahí sí, a veces no teníamos solo para dos comidas, o comíamos en solo el almuerzo y la cena, así. Y no era una, o sea, eran que sí solo granos o huevito con arroz, así. Maibelis estudió en la universidad gracias a una beca del gobierno del estado Zulia. En un punto tuvo que poner en pausa sus estudios para poder ayudar a su familia durante la crisis económica. Cuando se graduó, se encontró con que había cada vez menos oportunidades laborales en el campo de las comunicaciones. Sin embargo, pudo trabajar como maestra en un colegio de hermanas católicas, y fue allí donde llegó a sentir el peso más fuerte de la crisis, donde trabajaba fuertemente por un sueldo que al final no alcanzaba para nada. Entonces hubo un momento, un día, en que mi mamá, llorando, llamó a mi papá y le dijo que nos estamos muriendo de hambre, o sea, aquí no tenemos nada. Y para mí fue eso como el momento en que yo dije, esto no está bien, y tengo, o sea, no me puedo quedar acá, no me puedo quedar con las manos cruzadas. Y fue cuando yo decidí que me venía a Colombia. O sea, yo dije, yo me voy. Luego de vivir unas temporadas bastante difíciles, con la idea de resurgir y retomar su proyecto de vida, Maibelis contactó a sus tías y en el 2017 se fue a Colombia. Trabajó un tiempo en Barranquilla y luego visitó Guajira con su hermano, donde finalmente permaneció cuando le surgió una oportunidad de trabajo en su área de especialidad. Un amigo de esta amiga, de mi amiga, tiene un medio de comunicación digital que se llama laguajirahoy.com, y le dice, Clímaco está buscando
periodista, porque se quedó sin periodista. Y así fue. La entrevista fue en la camioneta de él, porque nos recogió. Él siempre anda apurado. Entonces nos recogió, móntense. Y empezó a preguntarme. Yo le dije, yo no tengo experiencia, yo me gradué en el 2012. Lo que he hecho durante estos 4 años ha sido en educación. No tengo experiencia. Me dijo, tú aquí vas a aprender. Yo lo que necesito es eso. Gente que quiera escribir, que sepa escribir y con ganas de aprender. La Guajira hoy se va a convertir en tu universidad. Y ya, bueno, listo. Si usted me da la oportunidad, le voy a demostrar sí, que sí, pues. Me costó las 2 primeras semanas. Sentí que iba a dejar eso botado. Pero pues lo vi como la oportunidad. O sea, llegué a un nuevo lugar y estoy ejerciendo en mi carrera, lo que no pude hacer en Venezuela. Entonces para mí fue como, sí se puede, o sea, los sueños sí se cumplen, las metas sí se logran. En Guajira Hoy logró darle vida al medio. Comenzó desde cero en una sala de redacción y escaló hasta convertirse en editora y programadora de contenido para el medio. Allí trabajó con 5 venezolanos más y permitió que la página creciera mucho en lectoría. Ahora bien, para el 2017 se intensificó la llegada de migrantes venezolanos a La Guajira y ahí comenzaron los proyectos para ayudar a esta población. Entonces se despertó pues como todo un tema de ayudar a la gente. En el 2018 empezamos a llevar como comida a una de las plazas, a la Plaza de la India, que era donde mayormente se quedaban las personas, con un grupo de amigos. Allí conocí, primero conocí a quien es hoy mi pareja, mi esposo. Es un paisa que vive acá en La Guajira. Nos conocimos, chévere, tal. Y él me llevó con otros venezolanos. Yo aquí no conocía, solamente conocía a los venezolanos que estaban en el medio, pero no conocía a más. Entonces él me dijo, mira, está este grupo de personas que preparan comida y le llevan a tus paisanos, y son venezolanos que ya tienen tiempo acá. Entonces los conocí y me animó, o sea, y todos los fines de semana, no era todos los días, sino los fines de semana, como que nos tocaba a nosotros, al grupo. Entonces llevábamos comida y eso. Pero ya después eso dejó de ser porque, bueno, era recurso propio, ya la gente no tenía para aportar, en fin. En la coyuntura de la necesidad social que seguía latente en los migrantes que continuaban llegando, surgió la oportunidad de trabajar con organizaciones internacionales en proyectos de voluntariados para brindar asistencia a todo el influjo de migrantes que dejaron Venezuela en busca de oportunidades en otras partes de Latinoamérica. Ya luego inicia todo el proceso de la asociación, que es lo que hago hoy en día. Asociación Salto Ángel, motivado por un amigo de Pastoral Social que conocimos en ese grupo de voluntarios. Él dijo, ¿por qué no siguen haciendo eso? Pero que sea de venezolanos para venezolanos, que entiendan sus necesidades. Y así fue. Entonces esa iniciativa se transformó en lo que es hoy Asociación Salto Ángel. Como todos éramos profesionales, entonces empezó allí como todo el tema. Bueno, la asociación conformada por migrantes, retornados y colombianos, refugiados en el territorio de La Guajira, donde son jóvenes profesionales que van a orientar a otros. Se empezó a gestar y así nació Asociación Salto Ángel. Hoy en día ya tenemos 3 años, nos conformamos el 26 de noviembre del 2018 y el 20 de marzo del 2019, es decir, el año siguiente, nos registramos legalmente como la primera organización civil en La Guajira conformada por migrantes, colombianos retornados y refugiados. Y bueno, hoy en día hemos desarrollado ya proyectos, 12 proyectos en total, unos con más financiación que otros, pero proyectos al fin que han impactado de una u otra forma a la población venezolana. Nuestro lema es Asociación Salto Ángel, Dignidad sin Fronteras, porque creemos en que todos los ciudadanos, como ciudadanos del mundo, llevamos nuestros derechos en nuestra maleta. Y esos derechos deben prevalecer
donde estemos. Promovemos la gestión de derechos, promovemos la generación de capacidades en las comunidades, formamos a nuevos liderazgos, formamos a jóvenes. La pregunta que no escapa a la conversación es si, dado todo lo que ha alcanzado en Colombia, ¿regresaría a Venezuela? Pero volver de un todo ya no. O sea, siento que, como te dije, cuando yo salí, salí con el ideal de continuar ese proyecto, lo que yo soñé. Y siento que estoy haciendo lo que siempre quise, comunicando y haciendo esa acción social que desde siempre me inculcaron. Estoy trabajando y a la vez ayudando. Es decir, estoy haciendo las dos cosas que quiero en el mismo lugar. Lo que he construido acá en Venezuela yo no lo tenía, porque he construido hasta un hogar, tengo nuevas amistades. Entonces, siempre uno quiere volver, pero es eso, como volver a recordar, volver a estar con la gente de uno. Y es eso, cuando digo quiero volver, es volver a la casa, volver a donde mis papás, a donde mis hermanas, mis sobrinos. Porque ya la Venezuela que yo dejé no existe. Quienes están son mi familia. Entonces, mi Venezuela es mi familia. Mi Venezuela es mi casa. ¿Ya? Y siempre quiero volver a esa Venezuela. De volver a estar allí con los míos. Y de volver, tal vez, a ayudar a reconstruir desde las acciones que hacemos como Salto Ángel. Replicar esto allá. O que nuestras acciones traspasen fronteras. Y que esto que hacemos en algún momento podamos hacerlo para reconstruir a la Venezuela que necesitamos reconstruir. Realmente la historia de perseverancia de Maybelis es digna de admirar. La migración la llevó a poder establecer su carrera periodística y a formar la primera organización de Guajira dedicada a trabajar con las personas que lamentablemente se ven forzadas día tras día a dejar atrás sus vidas y todo lo que han conocido, con la esperanza de una vida digna y un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en nuestro viaje de hoy. No te desconectes del taxi, que Caminantes al Borde de las Migraciones continúa con más historias impactantes contadas directamente por sus protagonistas. En nuestro taxi queremos amplificar las voces alrededor del mundo y promover el pensamiento libre. Y tú también puedes hacerlo escuchándonos a través de Anchor.fm y Spotify y tu plataforma favorita de podcast. Sigue todo el excelente trabajo que se hace desde Democracia Abierta a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿A dónde iremos en nuestro próximo viaje del taxi? No te pierdas el próximo episodio.